tenemos el placer, el orgullo de estar en la casa de la bandera de Cuba. Para mí, yo le digo la verdad, porque no voy a decir mentira, no es que él está aquí, pero es lo más pegado que tiene Cuba, es la bandera, lo que abre las puertas. Todo el mundo entra, pero él es el que abre las puertas. Estamos en casa del monarca Alexander, gente de toda la gente. Ando acompañado de ustedes, saben, el Tegue, el Colorado y el grupo este de Galaca. Primera pregunta, Alexander, ¿qué te pareció la presentación mierdera de Bro, lo que pasa con la presentación de Diego es que es una presentación que trae problemas. Una hora discutiendo aquí. La gente empieza a decir de que yo estoy pagando por fetazo, de que nosotros somos amigos, y a mí me hacen la misma pregunta que a todo el mundo. No, empieza a decir, no, continúa diciendo. Bueno, continúa diciendo, a mí me da mucha alegría, pero bueno, la verdad es que yo tengo también una buena relación con el papelazo, no soy el que les paga, pero sí soy alguien que los admira y me da tremenda ver la alegría que estén aquí en mi casa visitando, la verdad. Oye, ojalá fuera que nos pagara, que no hubiera pasado trabajando en la vida. Oye, el problema es que yo pago una banda muy grande y si le gusta el papelazo no me alcanza el dinero. No. Hay que vender la casa y me pasa una. Hay que empezar a empeñar las cosas Randy, tú sabes. Ahora que Jerry nos dice, Fizzle, tengo una compañía de construcción que te puedo hacer uno aquí. Tomé unas tomas de los cuadros que no puedes, no tienes pared para colgar el cuadro. Para que un Fizzle al lado con más pared. No, lo estoy pensando, pero no tengo dónde poner eso. Pero bueno, busco en un lugar, igual los mando para tu casa a los tres. Ah, vale. Y así hacer un poco de producción. Si dicen nada, ese es mi nombre, así que me pegan. Oye, mi hermano, primero que todo, la rodilla, ¿cómo la tienes? ¿Cómo te sientes? Bueno, súper bien. A ver, yo tuve este problemita, como bien dijeron las noticias, en el concierto de la calle 8. Después de que me inyectaron unos esteroides, a ver si me podía recuperar. Yo tuve que hacer la gira a Europa, que fueron casi 2 meses cantando. Cuando regresé, el médico me hizo un MRI y no me había sanado totalmente, y por eso fue que llegamos a la cirugía. En la cirugía lo que hicieron fue limpiarme el menisco, no es que tenga fractura, no tengo nada. Me lo limpiaron y me dieron un mes de reposo para seguir trabajando. Pero gracias a Dios todo salió bien. El médico es un estelar, es un tipo número uno, se dedica solamente a eso. Caplán. Debe costar claro porque el apellido suena pues, caro. ¿Sabes qué? Hay algo que no averigué. Hay algo que me tiene preocupado. Es que yo no sé cuánto le cobraron al seguro. ¡Ay, mi madre! Oye, déjame ver que el seguro sube. No te preocupes. ¡Caplán! No, pero igual. Igual entré al salón, ya salí y no revisé cuánto. No, eso fue un caplanazo de la Me imagino. Oye, dale. ¿Cómo te sientes? Porque he visto durante estos días, después que saliste del hospital, que la caja la tienes repleta de gente. Tienes a tu mamá aquí, tienes a tu esposa, tienes a tu niña, tienes al niño, todos los amistades. Te sientes abrumado, te sientes... Bro, tú sabes que sentí una sensación que hace mucho tiempo no sentía. Tú sabes que la música, y cuando tú te mantienes todo el tiempo de viaje, cuando tú te mantienes todo el tiempo para aquí y para allá, no tienes prácticamente el espacio de ver la gente que realmente te quiere y la gente como que te den cariño, que te den amor. Y en estos días que he estado aquí en la casa, bro, han pasado mucha gente, familia, amigos, colegas de género, que a pesar de que por ahí se comenta y se dice, y es una realidad, que la mayoría no tenemos buenas relaciones, sí me han visitado, han venido a verme, me han escrito mucho. Unos no han venido, pero otros me han escrito gente que yo pensé que tampoco me iban a escribir. Gente que... ¿Calienta? Gente que hoy no tenemos las mejores relaciones y también me han escrito para saber de mí y yo le he respondido también. Otro creo que han intentado escribirme, pero no, como están bloqueados, no. ¡Ay, mi madre! No me ha llegado un mensaje. Yo pensé que te iba a decir otros que han intentado escribirme porque sin querer me metí ahí y vi que decía escribiendo y no he terminado la frase. No, eso pasa mucho, ¿sí? No, ustedes saben que yo soy de buenas relaciones con todo el mundo. Saben que a mí me gusta, primeramente estoy en contra de las malas relaciones entre los artistas, estoy en contra de la falta de respeto entre los artistas. Siempre, cada vez que hablo, que voy a un programa, hablo de la unión, hablo de lo importante que es estar unidos para llegar a un objetivo, brother. Y es algo difícil, algo que todavía, que cada día veo que se pone más difícil lograrlo, pero yo no pierdo la esperanza que en algún momento determinado nos toque representar a Cuba, a todos, en un mismo lugar. Y eso lo digo para el caso de Cuba, para la libertad de Cuba, lo digo para el triunfo de la música cubana, lo digo para las buenas relaciones, para las buenas opiniones que debemos ganarnos ante las demás comunidades. Y yo creo que eso es un trabajo, pero espero que en algún momento terminado se logre, bro, de verdad. Ale, tú,
Dijiste que estás contento porque tienes, no sentías, tienes toda la familia aquí reunida. Hay veces, da lo que tú dices, que no te da tiempo. No te da tiempo. No te da tiempo. Hoy la tienes aquí. Pero ahora vamos a otra cosa. Ahora está aquí, el bofetazo de la entrevista. Pero allá afuera tienes más cola. Bro, de gente para entrevistarte. No, y chantajeando porque vienen con comida. Vienen con... No, así no. Porque no viene el restaurante y nosotros no, así no. No, no, no. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Bro, es que nosotros estamos viviendo unos tiempos un poco difíciles con las redes sociales. Y estamos viviendo un tiempo difícil con las redes sociales. Hay demasiadas personas que para mí no están capacitadas para ejercer una profesión como es hacer entrevistas, como es entrevistar a un artista. Estamos en un momento que todo el mundo da opiniones, que todo el mundo se siente en la facultad de opinar sobre otro de la manera que quiere. Y como yo, en caso de gente de zona, en caso mío, yo soy cuidadoso con eso. Yo soy una gente seria para mi trabajo, soy una gente seria para mi carrera. A pesar de que me estoy riendo, que siempre estoy alegre. Y entonces me cuido de eso porque me gusta estar fuera de eso. No me gusta, y como yo casi nunca doy entrevistas, como casi nunca hablo, corro el riesgo de cada vez que digo algo, la gente lo cojan como tema, lo interpreten mal. A su manera. A su manera, y la verdad, no estoy para eso, no me interesa bajo ningún concepto caer en ningún tipo de debate de ese tipo, a no ser que sean cosas de trabajo. Yo utilizo mis redes sociales para mis cosas de trabajo, para mis cosas de triunfo, de logro, cosas positivas. Yo personalmente, ahora que dijiste esa palabra a los colegas, te quiero dar las gracias porque ya tú lo dijiste, tú no eres de dar muchas entrevistas. Las pocas que has dado con tu círculo, te doy gracias que le has dado la entrevista esta más íntima a Pablo de eso y que sea en tu casa, porque traer al personal a tu casa, hacer una entrevista en tu casa, eso es de respeto y es digno. Mira, es que nos respeta también a nosotros. No, yo tengo cierta admiración por usted y tengo respeto. Y es la primera vez que yo abriendo mi casa a muchos colegas y a mucha gente que me ha entrevistado, pero al final mi casa se la vendo siempre a los que son mis amigos, a los que yo quiero, a los que le tengo mucho afecto. Aunque en algún momento determinado de la vida no se valore en algún momento el valor que tiene cuando una persona te entra a su casa. Pero nada, no pasa nada. Yo quiero tener como Roberto Carlos un millón de amigos. Un millón de amigos y así más fuerte con esta casa. Ale, tú eras un tipo extremadamente carismático. Eso lo sabe todo. Demasiado. Tú eres carismático, inteligente. Eres un tipo que a veces sabe mirar a la gente y decirle las cosas. Te va a comer el público. No, él está luchando el famoso chile. No, ¿qué es lo que pasa? Que Alexander y yo tenemos una amistad bonita. Tú sabes que Alexander hace mucho tiempo. Recuerdo, esto fue en los Mikosuki, ¿recuerdas? Hace tiempo, sí. Hace mucho tiempo. Alexander me vio a mí, Alexander. Yo no le pedí la foto, fue que me dijo, haga. Tírate la foto que la tengo guardada en mi teléfono. Nunca se me olvidó. Él fue el que me llamó a mí. Y eso para mí fue tanto. Que él me reconociera a mí cuando tenía entonces las redes no eran como hoy. Era nada más que Facebook, nada más. No, yo, lo bueno de las redes. Disculpa que interrumpo, porque ya se me ofrecía, ya me tienes jodido. Ale, ¿eso fue en el tiempo que Yeo cantaba o cuando era promotor de la fiesta? Tú sabes que un momento, mira, pero no, y disculpa de YouTube, tú sabes que yo, la faceta que conozco de Yeo son varias. Y nunca llegué, por un momento pensé oírlo cantar. Yo pensé que iba a decir, pero son varias, y nunca lo vi cantar, no, y nunca. Pero hasta no, pero ninguna sí, faceta. No, pero siempre lo vi en los estudios, siempre lo vi cerca de los artistas. Siempre lo vi también. Aquí es multifacético, tú sabes. Pero ya la parte que yo quería desarrollarle fue la parte que no me dejó ver, compadre, que era verlo cantar, tú sabes. Me hubiese cantado ver a él echar unas barras, güey. Sería algo interesante. Dime, Colorado. Dime. No, él tiene talento, pero para otra cosa. No para eso. ¿Él tiene talento o es talento? No. Él es, bueno, el talento viene por el talego. La que está todavía preso. De talento del talego. No, son cosas que pasan. Pero fue algo bonito porque cuando un artista tan grande, Alexander,
desde el momento que pisa los Estados Unidos. No tenemos siquiera triste para poner en el fondo ahí lo que lleva. Dinky. Mira, tú sabes que te voy a decir algo sobre eso. Y algo que, bueno, ya el problema es cuando yo tengo la oportunidad, siempre lo digo. Mira, cuando tú no eres famoso, tú quieres que te aplaudan, tú quieres que te tiren fotos. Y cuando no eres famoso, llega por instante. Y tú luego no te das cuenta que esa persona última que te pide la foto es la persona. No te puedes cansar de recibir fotos, de lo contrario tienes que cuidarte de eso. Yo soy un tipo que si yo salgo para la calle, estoy expenso a chocar con la gente. Y tienes que salir preparado para eso. Y eso es lo que yo hago. Yo me preparo psicológicamente cuando voy a trabajar con público, cuando voy a seguir en la calle. Yo tengo varias anécdotas, yo tengo muchas anécdotas sobre eso. Mira, cuenta una loca, la más loca. No, tengo varias. Una, un día que me paro en un aeropuerto, estoy perdiendo un vuelo, y me paro un señor, ahí venía corriendo, me dice, coño, gracias, mijito, por lo que estás haciendo por Cuba. Tienes a mi familia loca, son fanáticos a ti. Y yo, señor, qué vuelo. No, pero son muy fan a ti. Y me dice, esa canción nueva que tienes ahora me encanta, hasta que se seque el malecón. Y la respuesta tuya, ¿cómo fue? Le dije, mi padre. ¡Se marchó! No, padre, me encantó porque el maricón que tengo estaba mujer, el maricón estaba súper pegado. Pero era un señor también, tú sabes, me dio muchas gracias y que también me asoció con Jacob, porque yo estuve 10 años con Jacob, pero para mí fue una anécdota muy graciosa porque la canción no es mía. Pero es que se ven, ustedes dos, no. Más que los ojos de la gente son uno. Y una vez estoy en el aeropuerto y me con tremenda hambre y me compro un perro caliente, grande. Perro caliente y tenía tremenda hambre porque me venía haciendo una escala de larguísima. Y yo pensé que era un lugar que no me iba a encontrar ningún cubano. Porque yo estaba por nadie cara. Me va a ver. No, nadie me va a ver. Me pongo en una esquina y siento, muchacho, una cubana que dice, mira quién tengo aquí. Ay, Dios. Hablando por cámara con la gente. Al Monarca y comiéndose un perro caliente. ¿Ya? Y yo me cambié la posición para mirar que ella me mamá y el momento me dice, pero sí, ay, dice, yo siento cuando le dice la verdad, no, pero eso es mentira. Dice, no, mía, no es mentira, míralo ahí. Y me puso el teléfono y yo con el perro. Y le dije, señora. Y tengo otra que está buena, que ven un día caminando por el aeropuerto. Y viene una señora mayor con la nieta y la nieta, abuela, míralo ahí, abuela, míralo ahí. Y yo digo, oye, niña, ¿qué te pasa? Tan feo que está. Y yo, señora. No, pero si te miras, si es verdad, una vez estábamos malas, después de cuando nos fuimos para malas, y nos fuimos los tres para allá para malas, me dice, Ari, tiburón, estoy en el lobby. Digo, no va para el lobby. Y me dice acá, aquí dice, ahí no, pero vamos a hacer la gente. Y yo, no será, Ari, aquí es mala, este hotel es este, que hay tacho. Una pila chamaquita, ¿te acuerdas? Una pila niñita. De niñita. Joder, una foto. Y dije, coño. Ya, pero no te llamó la atención una cosa. Todas las anécdotas de allá son los aeropuertos, ¿eh? Sí, bueno, brother. Como viaja. No, mira, sí, brother. No, pero tú te repito, yo me quedo frío, brother, porque aquí la gente tiene memoria corta, tú sabes. Yo se lo digo siempre como consejo a los artistas nuevos que llevan 3 meses, 4 meses, y a las 3 semanas. Brother, son los más pegados. Brother, yo no he visto un artista de estos de los nuevos, sin especificar a nadie, que brother, que ha tenido una racha de 3-4 canciones y que no diga que son los número uno, ¿entiendes? Cuando yo pienso de que primeramente tienes que prepararte psicológicamente, que todas esas cosas están en la música. Yo he recibido muchas demandas, por ejemplo, y yo nunca he salido en una entrevista diciendo que me demandaron. He tratado de resolver las demandas y ir al plano legal. Pero ahora está de moda eso, es más fácil llevar todas las cosas a las redes. Mira, yo viajé con 35 años. La primera vez que viajé con 35 años. Y tengo una carrera de 24 años tengo ya. 25 años de carrera y viajé con 32. Cuando yo estaba en Cuba, yo tuve tremenda guerra con el Instituto de la Música para poder cantar. Yo tuve dinero al principio para rentarme un carro, para tener cadena, para tener... Y ahora yo veo que todos estos artistas nuevos en el tiempo, en meses, bro, tienen carro. Entonces, deben valorar eso, respetar eso. Y lo más importante que tienen que tener en cuenta es que la carrera esta es larga. Que la música es una parábola. Que la música hay que seguir trabajando. Yo he visto muchos llegar, he visto muchos caerse. He visto muchos que se vuelven a retomar el camino. He visto otros que ya no existen. Y he visto muchos
que dicen todos los días que su disco que va a salir de, es más grande, es más duro, yo soy el mejor, ahora sí vengo con lo más duro y al final los resultados están. Hablando de disco, hoy sueltas un palo duro a los 12, ¿no? Hoy sale, brother. Mira, en este disco que hicimos ahora, es el disco que hicimos con Menos. ¿Cómo se llama? Demasiado. Se llama Demasiado porque hemos trabajado demasiado, brother. Es demasiada la música que tiene. Y es demasiada la música, han sido demasiados los logros, han sido demasiadas las experiencias, han sido demasiados los malos momentos que hemos pasado, para que la gente no piense que a nosotros nos vean los malos momentos que hemos pasado. Y por tanto y demás, esta canción tiene un objetivo muy importante, porque este es el primer disco que hacemos más relajado, ¿sabes? Fuera de presión de disquera, fuera de presión de trabajar para público internacional, hemos hecho un disco para todos. Y esta canción específica la hice para mi gente de Cuba. Esta canción va para la gente de Cuba. Era algo que yo sentía que me estaban pidiendo hace mucho tiempo. Hubo mucha gente que dio el criterio de que nosotros nos habíamos alejado mucho de la música. Como el barrio. De la música urbana, de la música cubana, de la que yo hacía antes, el animal. Pero esto viene por la disquera. Viene porque la música es un negocio. Y hace lo que funciona, ¿verdad? Pero no, también no, gracias no, a eso está donde está hoy. Yo trabajo, esto no es mi hobby. Este es mi negocio, de esto como a mi familia, de esto como a mi orquesta, de esto como a todos mis hermanos. Y yo tengo que trabajar, ¿me entiendes? Tengo que trabajar. Y precisamente trabajar y llegar a un sector donde ya yo logré lo que iba a lograr en Cuba. Yo hice todo lo que iba a hacer en Cuba y yo estoy de frente al próximo paso. Yo siempre estoy pensando en el próximo paso que voy a dar. Y cada vez que miro para atrás y avanzo un paso, doy gracias a Dios que avanzó un paso y que me queda mucho, otro. Y el día que un artista de los nuevos talentos piense de esta manera, creo que va a tener otro. Este no es el mismo bofetazo. El principio, cuando empezamos un bofetazo, que lo empecemos juntos también, sí, claro. No es el mismo bofetazo de antes. Tú vas ganando en experiencia, vas ganando en profesionalismo. Todavía falta un poquitico. Falta un poquitico. Bueno, vamos a intentar un poco más grande, pero falta todavía. Sí, tenemos que ayudarte con eso. Vale, no, pero estamos bien. Y es lo que te digo, esta canción en específico, en este disco, tengo colaboraciones internacionales, pero esta canción sí es directamente para mi gente de Cuba. Quiero que la escuchen. Está muy buena. Quiero que la bailen. Quiero que la sientan. ¿Cómo creo un país tan digno, verdad? Ya sé para qué. Tuve que pasar por todo lo malo que pasé. Quiero que la comparen. Quiero que la comparen. Ya, ¿con qué la comparen? Yo quiero que la comparen. Ahí voy, la comparen. Porque esta canción me recuerda cuando se realizó El Animal, por ejemplo. El Animal. Ahí, vamos con la temática. Ahí voy. Cuando hicimos la mini entrevista en Amsterdam la semana pasada, me dijiste eso, que viene como el estilo al Animal. ¿Tú crees que la gente se va a olvidar del Animal para esta? ¿O tú crees que el Animal va a ser un clásico? Que... No, bro, el Animal es un clásico. El animal no tiene asegurada, no tiene fecha de caducación del Animal. Fue una etapa de gente de zona también, muy linda, por hecho, la cual siempre la agradezco a Eiko. Tuvimos una etapa bien bonita y esta canción fue una de las más grandes, pero yo creo que esta canción, en esta etapa que nosotros hemos vivido con Randy, de ya 10 años prácticamente, no teníamos una canción como esta. No teníamos una canción como esta. Se logró, se hizo, y quiero ver el efecto en la gente. ¿De quién se le ocurrió? ¿De quién fue la idea de este tema? ¿A quién se Mira, te voy a hacer algo interesante. Nosotros escribimos con muchos compositores. Sí. Y no somos los compositores de la canción, del contenido. El contenido iba para otro lado. El contenido... La persona que escribió esta canción no es ni cubano. No. Son varias gente. Bueno, a ver. Pero se siente el feeling. Escucha, ¿cómo trabajamos nosotros? Y esto es un consejito también para los artistas nuevos. Yo compongo, Randy compone. Para poder trabajar tú y cambiar de nivel, nosotros lo que hacemos es que invitamos muchos compositores a los campamentos de Colombia, Venezuela, el que le escribe a Maluma, el que le escribe a todas esas personas. Y eso nos ayuda a nosotros, los tucus, que son un tremendo compositor también. Sí, y esto nos ayuda a nosotros a cambiar el lenguaje. Si tú me dejas escribir a mí, yo te voy a poner un acere, un quebrá, un quehuelta, palabras de la copa popular de Cuba. Cuando yo escribo con estas personas, ellos me obligan a mí a utilizar un lenguaje internacional. Y yo lo que hago es que yo le pongo el toque tuyo. El toque mío. La sandunga mía, le pongo una palabra.
pero siempre trato y siempre le explico a los compositores qué es lo que yo quiero. Que recuerden siempre que están escribiendo para nosotros. No es que están escribiendo para... Están escribiendo para un grupo tropical, un grupo que narra historia, un grupo... Y sobre ese camino es que vamos. Experiencia para ustedes, para si quieren en un momento determinado que se les entienda en el mundo entero, creo que es una fórmula que pueden utilizar. Sí, utilizar, claro. Utilizar compositores de otros países. Pero yo sí he visto el paso de Gente Zona desde su inicio. He tenido la oportunidad de viajar con ustedes, hacer mil cosas. Y yo sí he visto que tú siempre has estado ahí luchando porque hiciste una anécdota que tú en Alemania cuando saliste a cantar te dijeron, bájate de ahí. A ver, sí, claro. Bájate de ahí. Mira, bro, yo nunca, bro, aquí lo importante es trabajar. Eso fue cuando tenía pelo. Tú tienes que trabajar. No es bueno. Cada vez que escucho un artista que dice que no, porque a mí me dejaron fuera, porque a mí me no me dieron la mano. No me dieron la mano. Bro, a mí, yo la mano la busqué, ¿entiendes? A mí que me conoce toda la vida, sabe que yo toda la vida he salido a josear la pelota. Ale, ¿entiendes? Si hoy tú no fueras Alexander Gente de Zona, si la fama no hubiera tocado a tu puerto y tú no hubieras luchado como luchado, ¿dónde tú crees que estaría la ¿Qué labor tú estuvieras desempeñando en la vida? Brother, yo estuviera haciendo algo, bro. Y ibas también. No sé qué decirte, porque yo he hecho tantas cosas. Yo estudié contabilidad, yo bendigo figué en la playa, yo jugué baloncesto por dinero. Coño. Yo fui tenista de campo, yo fui luchador de deporte. Esa parte de tenista no lo sabía. Mi primer deporte fue el tenis de campo. Yo me fui para la IDE con 7 años. Hasta lo que estuviste entrenando todas las mañanas. Sí, porque yo vi el tenis ahora porque yo me encontré a los que eran de mi equipo, que jugaban conmigo cuando yo tenía 7, 8 años. Ese fue mi primer deporte, tenis de campo. Y yo jugué tenis de campo de 7 años como hasta 10, 11. Y esos mismos que estudiaban conmigo hoy son entrenadores aquí. Y fueron los que me embullaron para que yo volviera a jugar tenis con ellos. Y de verdad fue una experiencia súper linda. Volver a eso, pero yo jugué tenis, después fui luchador, lucha greco-romana. Mucha gente me conoce que estuvieron conmigo en la EIDE. Después jugué baloncesto, me decían Chicago, como dijo Román el otro día. Me decían Chicago porque yo jugaba baloncesto en Alamán. Después fui camilito, estudié en una escuela militar en Cuba también. Vaya, pues si quieren salir diciendo... Contenido, ¿verdad? Contenido para la gente. Sí. Mira, para ahí. Yo no tengo nada que ocultar, yo fui camilito 3 años. Estudié en una escuela militar también. Estuve en el ITM un año también. Después estudié contabilidad. Me gradué de contabilidad. Trabajé en la fábrica de tabaco con mi mamá. Fui panadero. Cuando empezó la cadena del pan en Cuba, también pasé un curso de panadero. Eso fue lo último, el panadero fue lo último antes de brincar para Gente de Zona. No, yo brinqué para Gente de Zona. Panador. Yo, a mí el Festival de Rano me dejaban cantar los raperos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque los raperos no me vacilaban mucho. Pero tú antes cantabas rap. Yo hacía rap. No, yo hacía rap antes con Robertico. Y mi grupo se llamaba Lobo Marginal. Yo cantaba con un tipo que es ganador de premio en el Festival de Rap, que cantaba en Doble Filo. En Doble Filo. Que era Irak y Robertico. Y Robertico era el bajista de Garaje H. Un piquete que cantaba crudo, no me eche condimento. Estuve bastante tiempo en el rap. Pero yo era mal y había raperos que me la daban, había otros que no. Los contestatarios, esos eran los que mayormente no les gustaba el discurso de mi música, ¿entiendes? Porque yo siempre hice música más comercial. Más alegre. O sea, más alegre. Entonces, aquel tiempo yo me vestía de una manera. Y una vez me dejé unas trenzas y fue lo peor que hice en mi vida, porque me dejé unas trenzas y yo grababa y me aparecí en la Macumba un día con unas trenzas y me sentí mal, bro, porque y había un socio en barrio que me llevó a hacer lo que pasa a Niuca. Y Niuca era una negrita que había en mi barrio y hacía trenza. Y me acompleé, tú sabes, y más nunca, no, ¿verdad? Más nunca me la puse. Y entonces en aquel tiempo, bro, pasé trabajo porque nunca me la dieron, nunca fue fácil. Y yo tuve que seguir ahí metiendo mano. Después una peña de rap, me tuve que fajar también. ¿Tú hiciste la peña de rap? Yo hice una peña de rap en la casa del economista en La Habana Vieja, porque había una peña que era de Cuartimagen. Después hice una peña en Alamar, porque no me fogoneaban. No me daban break, pero gracias a Dios, todas esas cosas a mí me sirvieron, brother. Claro, para... me sirvieron para seguir metiendo mano, brother, de verdad, y nunca me puse bravo. Siempre que tuve un problema con la gente y me pasaban cosas con amigos, me pasaban cosas con artistas,
siempre me preguntaba en qué me equivoqué. No le echaba la culpa a la persona, siempre decía en qué me equivoqué. Y eso era lo que me ayudaba a rectificar y a seguir para adelante. De todas las cosas, de todas las cosas que tú dijiste, me llamó una la atención, que tú hiciste. Me llamó una sala de atención y quiero preguntarte el por qué lo hiciste, de vender dulce en la playa. Porque lo que pasa era, brother, que mi mamá era maestra. Sí. Y yo me mudé para la madre y mi mamá no tenía dinero. Y mi mamá deja el magisterio para empezar a trabajar en la fábrica de agua. Entonces yo estudiaba contabilidad. Pero había un lugar que se llamaba el Plan Playa, que en las vacaciones pedían personal de la escuela. Había una carrera de gastronomía y yo era contador. Y esa oportunidad te la daban por si tú querías ganar dinero. Entonces cuando yo me fui para la playa, yo trabajaba en, me pusieron a trabajar en un kiosco donde vendían configué, vendían refrescos, vendían pan con jamonada. En la Plan Playa, Santa María. Los dueños del kiosco eran unos cabrones, ¿entiendes? Que eran los que llevaban unos guapos ambientales y eran los que llevaban el refresco. Entonces los tipos echaban los cubagua por la madrugada en la pipa y cuando era el refresco, ellos vendían los pomos refrescos más caros. Y ellos ganaban dinero, no me la daban a mí. Cogían el pan con jamonada, le picaban la jamonada a la mitad, hacían dos panes, compraban el pan a medio y ahí buscaban dinero. El confiqué era el que no tenía truco. Sí. Y como era el chamaco nuevo, me daban, oye, tú vendes el confiqué. Entonces, eran personas mayores los que iban a comprar el confiqué y me dejaban 30, valía 30 centavos el confiqué. Entonces yo inteligentemente que dije, si yo sigo aquí en este kiosco, voy a seguir vendiendo confiqué o voy a salir fajado con esta gente. Y yo no estoy por ahora con la gente porque yo no vivo ambiente. Yo cogí mi confiqué, cogí mi bandeja y me fui para la arena. Y ahí lo vendí a un peso. No, es triple. No tienes que caminar a buscarlo. No, yo me llevaba mi confiqué en mi bandeja, el precio era 30 centavos, yo caminaba confiqué, confiqué. Y yo tenía un consorte que vendía vino. Y él me vendía, yo lo confiqué y el vino. Entonces tenía un programa que decía, vino contigo, vino conmigo, pero se puede ir contigo. Y yo con mi confiqué al lado, confiqué. Me pagaba un caña y yo le ganaba. Le ganaba de 30 centavos y me buscaba 70 kilos. Y con 70 kilos me compré mis Adidas en la Miami que estaba en Neptuno. Neptuno, coño, yo mandaba mis pedales. Y bro, eso la gente no lo sabe porque yo no se lo cuento, pero fue así. ¿Cómo es el vino? ¿Cómo es el vino? Vino conmigo y se fue ir contigo. ¡Confiqué! Y yo confiqué. Bro, la gente no sabe eso. Y yo hice eso. Yo hice eso. Cuando yo empecé a trabajar de contador en la fábrica de mi mamá, a mí me mandaron a llevar medios básicos. Y medios básicos era contar todos los taburetes de una fábrica de tabaco. Y me metí de meta pinche. Y un día se me perdió un salario de un trabajador y me soplaron de ahí. Y mi mamá me dijo, oye, mirate, tiene que irte. Brother, cada cual es héroe de su propia historia. La gente te ven ahora y dice, no, porque está pegado, porque se cree cosas, porque no. No, yo trabajé, brother. Yo pasé trabajo y de cada cosa que me pasó, viví una experiencia. Aprendí. Para que no me volviera a pasar. Y hoy por hoy me siguen pasando cosas. Y sigo trabajando. Pero es verdad que tú ibas a la emisora de radio en Cuba con tu CD y te decía, a ver, le pusieran la música. Coño, a mí me daban me ponía la música. Y mucha gente me daba así porque era lo único que tenía. ¿Sí? Y mucha gente no me ayudaron. Pero bueno, a mí me ayudaron mucha gente. Hubo unos que sí, otros que no. Pero yo realmente nunca me quejé de eso. Porque yo siempre dije, nunca me sentía triste, pero nunca me sentí derrotado, tú sabes. Yo sabía lo que yo quería y gracias a mi mamá que me ayudó, gracias después que me encontré con Guille, que Guille lo primero que me preguntó fue, bueno, Guille tuvo una experiencia buena, yo tenía unos dientes de oro, sí, muera por medio filo, y Guille me dice un día, tienes una reunión mañana. Y yo, vamos para la reunión, y cuando voy para la reunión, el dentista. Y le digo, esto me lo compró mi mamá, ¿cómo me va a quitar a mí mi diente? No, tiene que quitarte eso. Porque eso, tú. Es más, tú quieres ser famoso, quieres ser popular. Y yo le digo, no, yo quiero ser famoso. Digo, si quieres ser famoso, aquí tienes que dejar de trabajar tan seguido, tienes que coger los lugares para trabajar, tienes que cambiar tu imagen, tienes que aprender a expresarte correctamente, tienes que prepararte. Una pregunta. Mira, no, pero eso, famoso, lo bueno que le pasó a Guille, que los otros lo hayan dejado y te perdió a ti. No, porque un día Guille, en un momento de vida, porque fue un percance que tuvo Guille. Ahí iba. Y yo me iba a enganchar ahí, ¿entiendes? El Guille estaba esperando por una gente ahí.
No voy a decir el nombre. Yo me sé el nombre de la gente. Pero bueno, en quién está atrás de la gente. Y yo como era un barrio, ¿verdad? Un día, me, como que cuando dije más el cuento, como que me sentí mal, ¿no? Como me compré. Y me vio el gracioso y dice aquí, bro, yo tengo que darle gracias a gente. Es verdad. Y ahora, disculpa. Y ahora, madre, ya no voy a hablar más. Sí, gracias. Y ahora. Dos preguntas voy a hacer nada más. Ya. Con principiante. Y ahora, Ale, ¿cómo es esa química, esa relación tú o gente de zona con el Guille? Bro, el Guille es un tipo súper exigente, es lo primero. Y es como mi familia, es mi hermano, pero nosotros respetamos, tenemos bien separado lo que es el trabajo y lo que es la familiaridad que tenemos. Lo personal. Por ejemplo, primeramente en gente de zona aquí todos somos familia. Aquí yo no permito que en gente de zona exista ningún tipo de diferencia. Aquí las escalas de mando están bien repartidas, aquí todo el mundo tiene que respetar a todo el mundo. Y aquí es madre que cumple una función. Y esa función se cumple así. Yo me río con mi madre. Yo cumplo lo que dice mi madre. A mí nadie puede venirme a negociar por despacho de manera. Siendo tú el dueño de la empresa. Aquí no, aunque yo sea el dueño, aquí no se aprueba nada si no pasa por la mano de Guille. Claro. Aquí no se aprueba nada si no pasa por la mano de Randy. Yo no me atrevo a aprobar nada si no pasa por la mano de Randy. Randy no aprueba nada si no cuenta conmigo. Eso es una cosa que deben de aprender muchos artistas, ¿sabes? ¿Entiendes? Yo no, aquí no se negocia por fuera, aquí no se habla mal de tu manejo. Aquí no se critica, no se. Aquí se respeta, ¿verdad? Aquí se respeta. Porque si tú no tienes respeto, si tú no respetas a quien te maneja, no te respetas tú. Y nosotros, los cubanos en especial, estamos falta de manejo, pero es que los artistas no se dejan manejar. Vale, los artistas que se lo saben todo. Tiene mucho ego. No. El ego es tu enemigo, eso siempre se lo digo a la gente. Pero, brother, ¿cómo tú quieres que la gente te ayude si tú no te dejas manejar? Claro. Eso, a mí Guille me ha dicho cosas que yo no estoy de acuerdo. Yo he hecho cosas en contra de mi voluntad. Yo ¿Y quién ha tenido la razón en esos casos? A veces se ha equivocado también. ¿Guille se ha equivocado? Sí, claro, ¿no? Es el bueno, nadie es perfecto. Pero no pasa nada. ¿Entiendes? No pasa nada, bro, porque no es perfecto. Ya no se repite esa experiencia. Y cuando yo me equivoco, le toca decirme no pasa nada también, ¿entiendes? Ale, ha pasado... Disculpa. Sí, pero deja que haga una pregunta, brother. Eres lo mismo que allá que aquí. Habla, dale. Sin miedo. Hablaste de cuando empezaste ahí en el rap y eso. Sabiendo tú cómo eras tú en ese tiempo, si hubieras empezado en la música ahora, los tiempos de redes sociales, internet y todo eso, ¿tú crees que estarías como los chamaquitos de ahora, que como tú dijiste ahorita? Brother, no sé qué decirte. No sé qué decirte porque las redes sociales... A mi entender, a estos artistas nuevos ahora, es más daño lo que le hacen que lo más satisfactorio. Hay artistas de redes, en estos momentos. Brother, hay artistas que un éxito en las redes le hace creer que son el ombligo del mundo. Y hay artistas que dejan de ser artistas para convertirse en influencers y youtubers. No, es una confusión. Vos te repito, una de las tantas cosas que caracteriza es tú tienes que saber cuál es tu posición desde el primer momento. Eso, y el día que quiera variarla, dejarlo claro. A mí el día que me tocó tomar una decisión, la tomé y punto. Pero la pensé, la decidí yo. Y, por ejemplo, yo no soy un artista que tiene, que es, mis redes sociales me las maneja. Porque yo no sé manejar redes sociales. A mí, al principio yo hacía un TikTok y me sentí raro, porque tengo 40 años ya. Y como que, y ahora, por ejemplo, hay unas canciones que son muy populares, como dije el otro día, 15 minutos, ahora es lo que yo vi a Nicky que lo digo. Y lo digo a Kaje también. Que ahora tú pegas 15 minutos en un TikTok y la canción se hace 15 segundos. Sí. 15 segundos. Sí, la canción se pega, por ahí está pegando eso. Pero eso son cosas que van en contra de artistas como yo, que llevo mucho tiempo, ¿sabes? Y te puedes acercar a hacerlo, pero tú tienes que trabajar. Tienes que trabajar, brother, porque las generaciones cambian, la música cambia así, la gente piensa diferente, los seguidores míos ya tienen hijos, tienen familia, ¿entiendes? Tú no puedes pretender... Sí. En mi casa no se oye mi música. ¿No? No, Alexandre oye, Cookie oye, reparto. Y Alexandre oye, rap inglés y de momento, y si oye, reparto también. Sí, ¿Tú entiendes de rap inglés? Yo no entiendo lo que habla mi hijo, malito. Fui a Alexandre cantando en inglés. Yo no entiendo lo que habla Alexandre. Alexandre se ha puesto bravo conmigo y me ha faltado respeto y yo no me doy cuenta. Normal.
Y la que se da cuenta es la mamá, ¿entiendes? Porque ella sí sabe. Entiende. Entiende, pero vos te repito, ahí tú te das cuenta de que las cosas cambian, de que tiene que estar. Ahora que mencionaste a Alex Junior, ¿qué tan difícil para ti que viajas tanto? Bueno, para la agrupación entera, pero bueno, en este caso estamos hablando de ti. La vida con él, porque Cookie es grande. Cookie sabe. Él es más chiquito. Cookie es más chiquita que Alex. No, bueno, mentalmente eso es otra cosa. ¿Cuán difícil ha sido para ellos adaptarlos a ese estilo de vida tuyo? Brother, mira, primeramente es muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos están creyendo entre gente grande, ¿sabes? Entre artistas, el padre siempre trabajando, siempre está de viaje. Entonces, tengo que hacer una doble función. Cuando yo estoy aquí, por ejemplo, yo tengo que llevarlo a la escuela cuando yo estoy aquí todos los días por la mañana. Aprovechar el tiempo cuando estás. Aprovechar el tiempo. Cuando tengo un fin de semana tengo que estar con él, tengo que llevarlo a la pelota, ver la pelota. Porque la presencia del padre es importante. Eso le influye en la vida. Entonces, tengo que entonces crear un sistema cuando yo no estoy, que todo el mundo tiene que estar pendiente de él. Porque igual, cuando se contaba cuando yo no estoy, el día que yo vengo dos días, vengo a regañarlo. Entonces, no, yo soy el cojo, entonces no está bien. Es difícil. Es difícil, sí, porque no, se lo voy a decir a tu papá. Entonces, tengo que venir yo de un viaje de 10 horas. La dos horas que tengo que ver, la regañando. Entonces tengo que crear un sistema aquí donde todos tenemos que apoyarnos. Claro. Que eso lo mismo existe en gente de zona. Yo lo hago así también. Randy va al estudio, prepara la música y yo hay momentos que no voy porque tengo otra función. Voy y reviso después. Y él me ahorra ese trabajo a mí. Así mismo es en la casa, así mismo es cuando yo necesito algo de Randy igual. Cuando necesito algo, Randy a veces me dice, lleva a los chamos. Yo he tenido que cargar con Ale, con Marco. Y me lo llevo los cuatro en un brincadinca y clase de cuero que me dan. Y lo que vi la papá es. ¿Entiendes? Entonces había que hacerme a mí soltar a Alexander él porque son candelas. ¿Entiendes? Óyeme, Sofi, ¿cómo está la relación con él? Brother, Sofi está bien. Sofi está en talla. Vi que pusiste una foto después de la relación. Sí, yo hablo con ella, por el favor de Dios, las cosas con María también. Qué bueno. Nos comunicamos, hablamos, tratamos. Yo fui el cumpleaños. De vez en cuando sacamos una chispita, pero es normal, ¿me entiendes? Es normal, pero es normal, porque realmente es normal. Pero tenemos que tener claro que lo importante es la niña, bro, y hay que estar en función de la niña. Y en estos momentos estamos súper bien, y, bro, y me da tremenda alegría, ¿verdad? Alex, ¿te imaginas? Hablamos de tantas facetas de tu vida. Tantas facetas de tu vida. Una locura. Porque ya nos contaste que fuiste prácticamente de todo. De todo. Llegaste a la música, metí mano. ¿Estás aquí? Sí. ¿Y estás pegado? Sí. No, no estoy pegado. Pero ¿estás pegado y estás tremendo? No, pegado están los chamacos esos. Ahora no está pegado. Ahora se mantiene. Ahora le gusta a la gente. A que me mantenga. Mi hermano, ¿tú te has sentado en algún momento a pensar y decir, si no hubiera sido el que abrió la puerta, ¿quién lo hubiera visto? Una pregunta. Uf, eso está difícil, brother. Mira, esa pregunta está difícil, ¿ok? Porque me gusta pensar. Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos conocemos todo el mundo. Los viejos nos conocemos bien. Y los que abrimos la puerta, porque no fui solamente yo. Porque yo fui que di el paso. Realmente la puerta la abrió mucha gente antes que yo. Como Gandhiman. Que Gandhiman fue un tipo que abrió la puerta, Eddie K abrió la puerta, Eduardo Mora abrió la puerta, porque fueron gente que a mí me ayudaron en un momento determinado. Hubo muchas personas que realmente me abrieron la puerta a mí. Y yo, la gente piensa que a mí no se me olvidaron. ¿Por qué tú fuiste el que? Yo fui el que detonó. Y eso podía haber pasado con cualquiera de ellos. ¿Tú fuiste que te llevaste ya cuando pasaste por la puerta abierta? No, lo que pasa es que podía haber sucedido con alguno de ellos también. No. Y me hubiese tocado a mí entonces, como pasó al principio, bro, yo le hacía cortina de gas. Eduardo Mora para mí, ojito, esa gente a mí me ayudaron, bro, me dieron tremendo caos. Y la carrera es así. Oricha, a mí me dio una oportunidad en España, en el pueblo español, cuando yo era muy popular. ¿Sí? Mucha gente a mí me ayudaron. Candyman fue un tipo que cuando llegó a La Habana, me ponía en sus conciertos a cantar adelante. Mucha gente, bro, mucha gente. Yo soy amigo de Guay, de esta gente de Juanito, Angelito. Sí, llevo mucho tiempo en esto, ¿sabes? Mucha gente que me encanta verlos hoy, que al final yo creo que la fórmula es seguir trabajando, un poquito repito, y actualizarse, brother. Pero, ¿por qué podía haber sido alguno de ellos también? Yo creo que sí. Y que yo hubiese seguido
el paso ese que me que abrió la mente. ¿Y por qué tú crees que te tocó a ti? Porque se llevó el yale y no dejó. Brother, ¿tú sabes por qué me tocó a mí? Yo soy Leo Manilúa. No, yo creo que me tocó a mí porque, mira, me tocó a mí porque yo siempre he tenido disciplina de trabajo. Eso te quedó, disciplina de trabajo. He tenido muy claras las cosas, muy claras. Yo siempre he tenido muy claras las cosas y he hecho mil locuras también, que la gente la sabe. La gente sabe que yo también soy tremenda pieza. No, es verdad, la gente sabe. Ya no, porque yo tengo hijos. Y porque porque esa toma pasó. Sí, ya pasó. Ahora es suave. No, y en esa época no había tantas redes sociales como ya ahora. Ya no voy a ver bola, Mira, yo en aquel tiempo, hermano, yo tremenda locura. Verdad, yo hice muchas cosas locas. Este me pongo a saber que yo hice también cosas. Mira. Y que yo hice muchas locuras. Y que todo. Cuenta algo. Yo hice varias locuras. Pero cuenta una sola. No, yo tengo varias buenas. La varias que Barcelona la pegué, mira. Oye, yo. Yo no tenía casa y yo viví en Caserguilla porque no tenía casa. Estamos hablando aquí ya. En Cuba. No. Estoy hablando de hacer locura. Esto es una locura. Yo, como vivía alquilado, atrás de Tuntún, yo me iba para la calle todas las madrugadas y era un misil. Me lo tomaba todo, todo. Un misil. Entonces, era una manera de yo irme para casa de Guille, porque Guille me empieza a controlar, ¿me entiendes? Guille me empieza a poner, oye, madre, yo estaba a la montera. Y me recoge. Pero un día, ya Guille, para que yo no saliera más, un día me quedo dormido como a las 8. Y él entra y me dice, oh, mira lo mío. Qué bueno que estaba mío. Me quita el teléfono, me quita las llaves del carro, ¿me entiendes? Y ya, y para que yo no, ni me sonara el teléfono, y me tranca la puerta de la calle. De su casa. Y yo me despierto como a las 2. Y cuando yo estaba en la calle esa hora, ya eso era Gardenia, tú sabes. Hasta el otro día, y en mi locura, yo cuando me doy, coño, no está la llave. Y yo en mi teléfono, dije, aquí hay trampa. Voy y, brother, yo tengo buena memoria. Yo tengo hecho palabras y me acordé del número de un botero. Y cogí el teléfono de la casa, bim, bam, y le digo, oye, socio, ¿dónde tú estás? No, bro, yo estoy aquí en Dos Jardines, ven a buscarme aquí a Séptima. Pero yo no tengo dinero ahora. Porque me había dado la cartera también. Me dejó sin cartera. Y para abajo y esperamos abajo. Va a cuerpo. Y cuando voy a coger la puerta, me trancaron la puerta. Abro la puerta de la terraza. Van. Pero era como un metro. Era un metro. Dame un primer piso y el botero afuera mirando. Y yo, no, viste que me va a despertar esta gente. Papi, me tiro. Me viro con el botero, me voy, voy para Jardenia, vacilé, pedí botella de gratis. Me lo tomé todo, lo fumé todo, ay, ya en nota a las 6 le digo al botero, hola, llévame para atrás. Y cuando viro para atrás, 7 de la mañana, era el momento, estaba trancado y le dije que se hacía con un pie. Para subir para arriba. Oído. Y entonces, y el socio me da un pie, lleva la terraza arriba y cuando voy a entrar, está la que limpia y le hago. Y estaba en el caso también. No, le digo, abre. Abro, entro, me entro a mi cuarto, me tranco y esa gente pensaba que había dormido a la noche. Y yo siento por la mañana a Samira y siento a esa gente, desayuno Alessandro. Y yo adentro, mira. Ocho de la mañana para que no me descubriera. Eso es tremenda locura. Para que tuve el nivel, pero ya esos tiempos pasaron, bro, porque ya esos tiempos. Ahora hago tan locura, pero tranquilo, tú sabes, porque uno tiene chamaco, uno responsable, tiene. Ale, ¿alguna nota positiva?
No hay ninguna nota positiva. Hay una nota positiva, ahí no es una nota positiva. Pregunta tú, ¿sí? Mucho, acepto la pregunta, mucho que has pasado. Bueno, sí, mucho. Mucho que has pasado. Y la vida te ha recompensado, ¿verdad? Día de tu familia está bien ahora. En este disco, que tiene el nombre Demasiado. Tengo tremenda confianza. Tienes tremenda confianza. ¿Y qué podemos esperar? Más como el tema este que vamos a escucharlo, no se pueden ir. No, tengo. Mira, trabajé un poquito más para Cuba en este disco. Tengo un tema que se va por ahí, que trabajé para Cuba también. Pero después un momento que ya me sentí que necesitaba recuperar los inicios de Gente de Zona, mi principio con Randy, tú sabes, y sumarle un poco de la química que teníamos Jay con Ando nosotros. Y creo que en este disco está todo eso mezclado. Y hay mucha diversidad. Tengo este tema Demasiado, que es una cosa espectacular. Tengo un tema que se llama Martica y Margarita. Sí. No. Tienes que echarte aquello. Oh, sí. Es un tema que también va con mi gente de Cuba también. Tengo como 3-4 temas que son para la gente de Cuba, para que guarache. La historia de Martica y Margarita son dos socias que andan juntas, pero viven aquí en Miami. ¿Te imaginas que lloró? Martica y Margarita, cuando se juntan. ¿Cuántas Margarita y Margarita has visto por ahí? ¿Cuántas Martica y Margarita has visto por ahí? Bueno, y de verdad, en este disco tengo colaboraciones internacionales también, pero... ¿Con quién? Yo te iba a decir la colaboración. Tengo una colaboración con Akon. ¿Yo? Akon. ¿Cantando en inglés? Atrevete a un crossover. Para mí, la ciudadanía. Eso se me convierte en una ciudadanía. Pero Akon es el que canta. Y tengo una colaboración, bro, con Eros Ramazzotti. No. Sí. Tú estás jugando. Sí, Javi. Papo, tienes que echarte eso. Sí. Es una canción dedicada a Cuba. Sí, está buena. Y ahora nosotros canta ahí en ese momento. Sí, claro. Tengo una canción con Nacho. Venezolano. Tengo una canción con Chino, que también creo que se va a montar en la canción de Nacho. Me encantaría porque ya está casi Nicho recuperado. Nacho la criatura. Sí, y tengo también Omar Montes en España. Tengo a... Omar Montes, sí. Tengo a... ¿Cómo se llama? De Puerto Rico. A Rafa Pavón. No, el disco es un vacilón. Tengo un tema que se llama The Party. Brother, este disco relajado, un disco para que la gente se lo disfrute. Es un disco donde pudiste ser más tú. Más yo. Sí, trabajé sin presión. Sin libertad. ¿Y tú estás a libertad? Sí, libertad. Hacer claro. Lo que yo quiera. Voy a trabajar con mi gente de Cuba. Hablé lo que yo quise. Siempre cuidando, tú sabes. Pero hice lo que yo quise. Creo que la gente lo va a disfrutar. Y le tengo tremenda fe. Y tengo una gran sorpresa en este disco, brother. Que es una cosa que dice que es. Pregunta Ale. No, vamos a cerrar con el disco. De eso no puedo hablar porque. No puedo hablar porque no se me puede ir esa. No. Te voy a decir algo, es lo más importante que está pasando en este disco. Sí. Sí, es algo que dice. Grande y grande. Y que la gente se va a quedar. Van a decir. No. ¿Cómo se hizo esto? Ale, hoy estamos en tu casa y le dimos suave. Porque tú sabes. Sí, no, porque estoy enfermo. Pero, sí, tienes un compromiso para que después la gente lo diga ahí. Miren, pero algo así. Yo, esta entrevista es para hablar del disco. Estos son mis hermanos. Pero les prometo que cuando yo me recupere, voy a bofetazo a hablar de lo que ustedes quieran. Sí, pero bueno, no me voy a hablar aquí tanto porque el Guille ya sabe que el Guille es un hombre. No, pero no pasa nada. No, yo sé, el manejo mío, tú sabes, pero no pasa nada. Yo te voy a contestar todo lo que tú me preguntes. Porque te lo puedo contestar hoy, pero para no salirnos del contexto. Porque, brother, Bobby, te repito, me he dado cuenta que la gente le dan más like a todos a los redes, a la música. Si él va a pegar un disco, hay primero una polémica y después lo pega. Y tú no eres así. No, porque... De eso hablamos de eso mismo, que se forma una polémica cuando van a sacar música. Que te voy a decir algo, yo estaba en contra de seguir dando entrevistas, tú sabes, a los youtubers y esto, brother, porque, brother, me afecta lo que está pasando, en las redes, lo que está pasando con los artistas de Cuba, brother, cosas raras, cosas feas. Todo el mundo da opinión, es todo destructivo, no hay nada positivo. Veo como la gente pierde la paciencia, brother. No se deja llevar por la ira y ya eso se manda. Exactamente, entonces... ¿Estás hablando de alguien específico? No, y la gente, la manipulación, la destrucción, no hay cuidado con la familia, no hay cuidado
con la falta de respeto. Exactamente. Entonces, pero nada, somos cubanos y tenemos que enfrentarlo y espero volver a regresar al programa. Se lo prometí, voy a pafletazo nuevamente. Ahí está, Alex. Ya. Gracias por este rato que nos has brindado. Esperemos que te recuperes. Nos vemos pronto. Y recuerda a todo el mundo que a las 12 de la noche, todo el mundo tiene que ir para pa YouTube. Demasiado. Demasiado lo que viene. No, mi gente, los quiero, de verdad que los quiero mucho. Gracias por visitarme. Gracias por invitarme. Espero que vengan estos días después de la entrevista, después que vaya el bofetazo. A tomando un trago aquí. ¿Sí? Oye, claro, sí, ya, tú te imaginas. Hablar un poco con el teque, quiero hablar con el teque, a guardar su rato. Para que me cuente. Y tú quieres saber. Mira. Entonces, y con el Yeo, para que me cuente algo que fue lo que pasó. ¿No? Oye, caballero, miren, hoy a las 12 sale el temazo. Con la plataforma digital. ¿Cuáles son las plataformas digitales, no? Gente de zona. Toda. Y por YouTube a las 3 de la tarde. Gente de zona la misma. Toda. YouTube, demasiado. Bye. Pero recuerden que después, al otro día, a las 3. Mañana a las 3 sale el video. Oficial. Sale la canción y después sale el video. A las 12 sale la canción y a las 3 el video. A las 3 de la mañana. Nos vamos, que a las 3 de la tarde sale el video. Vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad. Aquí todo el mundo entró, pero tú fuiste el cabrón de la puerta. Tú sigue con lo mismo. Por favor, por favor de Dios. Y no, y lo que pasa es... Te está dando vuelta. No, y tengo una deuda también que... No, igual yo te abro la puerta, yo igual te pongo la razón de Luis Miguel. La puerta de cerrar detrás de ti. ¡Ay, no! ¡Todo de Dios! ¿Qué tú lo has hecho? ¡Tú lo has hecho! ¿Qué? 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 ¿Qué?